Hola Alejandra, buenas noches, qué gusto verles. Buenas Hola, noches. hola, Buenas noches. Amalia. Alejandra. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo siguió? Ya un poco mejor, gracias a Dios. Qué bueno. Voy a disculpar por no poder poner la cámara, pero ahorita voy conduciendo para San Salvador, entonces, pero voy a ir pendiente de la clase. Ah, excelente. Muy Perfecto. amable, gracias por preguntar. También usted muy amable. Gracias. Noelia, ¿cómo está? Bien, gracias. Noelia siempre anda conduciendo, mire. Ha bajado el tráfico, ¿no? Sí, creo que sí, como ya salieron la mayoría de vacaciones. Sí. Hola, Jonathan. Por favor, denme un momento. Que ya estoy de regreso acá.
Vamos a dar unos 3 minutos más que lleguen otros compañeros de ustedes que se vayan incorporando. Bueno, vamos a iniciar ya. Voy a compartir pantalla. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacer? Ok. Todo bien de mi parte. Ok, perfecto. Ok, supongo que ya ven la pantalla. Sí. Ok, vamos a ver entonces como objetivo fundamental de esta sesión que cuando terminemos todos nosotros aprenderemos sobre estrategias de segmentación y cómo crear un buyer persona. Aunque es un poco larga la parte esta del mercado objetivo o el target. Y la forma de segmentar. En la siguiente clase vamos a ver cómo crear el buyer persona, que vamos a entrar ya un poco en detalle, ¿no? Por ejemplo, en la segmentación de mercado, aquí vemos, digamos, esto tiene similitud al pastel de mercado, pero este no se trata de la participación de las diferentes empresas que están en un segmento determinado económico. Aquí estamos hablando de personas que forman parte del mercado que nosotros como empresas o empresarios atendemos. Y aquí vemos, digamos que no se logra verificar, pero digamos que un 45% son hombres jóvenes hasta 25, 30 años. Un 45%, un 13% de mujeres jóvenes hasta 25 o 30 años, luego un 27% de personas, digamos, hasta 40 años, hombres, y mujeres a un 15% mayores de 40 años. Digamos que esa fuera la interpretación que podríamos darle al pastel de mercado, donde nosotros hemos hecho una segmentación de cuatro tipos de personas en base a características, perfiles y todo lo demás que ya lo vamos a ver. Luego, la información para construir un buyer persona, esto a nivel general,
Está comprendido por el nombre y una fotografía, las variables demográficas, datos geográficos, información biográfica, perfil profesional y laboral, información personal, perfil psicosocial, comportamientos online, relación con mi producto o servicio o con la empresa. Estas son algunas de las variables, casi que en su mayoría son estas, utilizadas como elementos importantes para definir el buyer persona. Bien, visto esto generalmente, pasemos a ver, bueno, el objetivo que ya lo tenemos acá, ¿verdad? Veamos el mercado objetivo. ¿Qué es un mercado objetivo llamado como mercado meta o target group? Es el grupo de personas a las cuales va dirigida nuestra estrategia, campaña, producto o servicio. Fíjense que no decimos una estrategia de marketing, porque no nos referimos como una estrategia solo de marketing, sino una estrategia comercial, una estrategia de logística, una estrategia de promoción, una estrategia de, o sea, una estrategia. Existen, cuando hablemos de estrategias, no solamente vamos a referirnos a la estrategia de marketing. De hecho, la estrategia nació para el segmento o para el sector militar. De ahí es donde nace la estrategia. De hecho, el primer libro, si no tengo un dato equivocado, es realizado por un coronel, creo que es. Habría que ver, irme a la historia, pero sé que fue, viene de la parte de los militares. Entonces, por eso habla de una estrategia de campaña, de producto o de servicio. Y son todos los individuos que pertenecen a este grupo y que tienen características similares entre ellos mismos. Por eso decíamos acá, en esta parte, de que estamos hablando de que el 45% debe tener unas características muy, muy similares, aunque no iguales, pero sí similares. O sea, que sea homogéneo, no heterogéneo, ¿verdad? En el ámbito de la publicidad, ya yendo a la publicidad o al marketing digital, los anglicismos target, target group o target market se utilizan como sinónimos para designar al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio. Sigo insistiendo, no solo es una campaña de marketing, sino una campaña de cómo entregar el producto, una campaña de comunicación y una campaña de prestación del servicio. Ya entrando en qué es un buyer persona, porque va a ser uno de los elementos que vamos a utilizar, porque es básicamente es el culmen de una segmentación. Entonces, un buyer persona es una representación semificticia. La mayoría de textos o investigadores dicen ficticia, pero para mí es semificticia. Es más, ni debería decir semi, no es ficticia. Lo único que nosotros le ponemos cuando definimos, porque le ponemos un nombre. Juana López, por ejemplo, o Francisco Pérez, podríamos ponerle a nuestro buyer persona. Pero de hecho, de esta persona, lo único que se podría decir que es ficticio es el nombre. Pero aún ni el nombre, porque el nombre, si yo busco a Francisco Pérez dentro de la internet, me van a dar un montón de Francisco Pérez que están diseminados en cualquier parte del mundo, sobre todo el mundo latino, ¿no? Pero podríamos encontrar a alguien en cualquiera de los continentes. Entonces, en un inicio se creía que era lo ideal, que estaba en la idea nada más, pero no, porque tiene características y rasgos y perfiles reales, ¿verdad? Entonces, deja de ser un ficticio. Entonces, es la representación semificticia de tu cliente ideal, con características basadas en la investigación de quién del marketing estratégico. Y
Análisis de tus clientes reales, o sea, de que está basado en el comportamiento de compra que nuestros clientes reales tienen. Y en base a ese comportamiento, o en base a esas métricas, o en base a esa información que hemos logrado recabar y que ahora le llamamos métricas, porque son datos estadísticos que nos arrojan las diferentes o que nos proveen las diferentes herramientas digitales que tenemos a disposición de una forma gratuita para poder identificar a nuestro cliente objetivo. ¿Para qué? Con el objetivo último de hacer bien los contenidos con los cuales, o sí, los contenidos de comunicación, cualquiera que sean los medios que utilizamos para comunicarnos con ellos y esperar respuesta de ellos o esperar una interacción. Y queremos que no solamente sea una interacción, sino que sea un compromiso de compra ya, a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Pero lo que queremos es que se venga con nosotros. Entonces, actuales o pasados, o sea, si algún cliente ya no nos compra, por alguna razón tiene que ser, porque se murió, porque ya no vive en el país, porque se enojó con nosotros, cualquiera que haya sido la característica, pero ya no es cliente, pero tuvo un comportamiento que para nosotros es muy útil para determinar nuestro buyer persona o nuestro cliente potencial, nuestro lead o nuestro cliente ideal. ¿Ya? Entonces, preferentemente aquellos que sean tus mejores clientes, o sea, que debería de ser como un parámetro de comparación nuestros principales clientes. En las carteras de clientes o en el área de ventas se utiliza mucho el Pareto. Y logramos, no, no es que logremos, sino que determinamos que o queremos determinar ese comportamiento 80-20, ¿verdad? El 20% de los clientes que nos dan el 80% de los ingresos y al revés, el 80% de los clientes que nos dan el 20% de los clientes, de los ingresos. Ahí establecemos ciertas métricas, ciertas estadísticas, ciertos compromisos y ciertas formas de hacer llegar nuestro producto o servicio a estos clientes, considerando esos parámetros de comparación. O ese algoritmo, podríamos decir, o esa fórmula matemática. Entonces, ahora bien, ¿qué es un perfil de comprador ideal? O sea, las características, cómo es, ¿verdad? Que al final es, digamos, casi lo mismo, o yo diría lo mismo que un buyer persona, pero digamos que un comprador ideal. Algunos dicen ideal porque está en la idea, pero no, el ideal es el perfecto cliente que nosotros necesitamos para que sea el elemento que nos permite permanecer en el tiempo de una manera autosostenible a la empresa y que nos mantenga con utilidades. Entonces, un perfil de comprador ideal o ICP, esto es Ideal Customer Perfil, creo que es perfil, por sus siglas en inglés, y es una descripción de una persona ficticia. O sea, tiene mucha similitud con el buyer persona que dice que es ficticio, pero ya les expliqué. En un inicio podía decirse que fue ficticio, pero no, no de ficticio creo que no tiene casi que nada o nada, pues, ¿verdad? Tendría un 3% y un 100%, porque, como digo, solo el nombre, pero aún ni el nombre. ¿Por qué? Porque tiene todas las características de las personas que realmente nos compran, pero no nos referimos a uno en específico. Lo que hacemos es recoger las características de todos que sean similares u homogéneas y decimos, ok, no es Francisco, no es este Antonio, no es Ludovico, ni así en específico, sino que hemos agarrado a todos
y hemos agarrado las características que los identifican y por eso se dice que es como ficticio, pero no es ficticio, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. ¿Qué por sus características podría obtener un valor significativo de tu producto o servicio y qué, por ende, también proveería un valor sustancial a tu empresa? O sea, tiene un valor significativo, o sea, que significa mucho para nosotros. Un valor significativo, les decía yo, por ejemplo, voy a poner, digamos, se hace una auditoría y para determinar los ingresos de una empresa. Entonces, se dan cuenta en esa auditoría que de $1.000.000 de ingresos, hay como $100 o $10 que no se sabe qué se han hecho y ya quisimos cuadrar y no nos damos cuenta. $10 o $100 de 1.000.000 no es significativo para que estemos perdiendo el tiempo o que nos estemos preocupando, aunque contablemente, o por ejemplo, cuando alguien quiere, cuando hace un corte de caja, por un centavo no cierran. Pero eso no es significativo, pero ese es solo por un principio contable o de auditoría generalmente aceptado de que los cargos van contra los abonos y tienen que ser exactos. Entonces, pero en realidad un centavo no tiene significado, nada más para los contables o auditores que tienen que definir dónde está, porque no puede ser que sea desaparecido. Pero para nosotros, para efectos de mercadeo, entonces tiene que ser para nosotros como empresa significativo, ¿verdad? O sea, que las características sean significativas para efectos de montar una estrategia de promoción, de venta, de lo que sea, de nuestro producto o servicio. Entonces, por ende, también va a proveer un valor bastante importante y sustancial para nuestra empresa. Entrando un poco a las reflexiones sobre lo que hemos visto. Hemos considerado que actualmente son pocos los productos que tienen como único objetivo atraer la mayor cantidad de consumidores posibles. ¿Por qué? Porque la mayoría ya no solamente quieren atraer a la mayor cantidad que se pueda, porque si, ya lo vamos a ver más adelante, pero voy a enfocarme esto un poco. Porque, por ejemplo, si yo tengo un presupuesto de atracción para hacer inbound marketing o para hacer atracción de clientes hacia mí, y yo tiro un escopetazo a una red, ahí voy a agarrar peces pequeños y peces grandes, y los pequeños no me interesan porque no tienen valor comercial para mí, por ejemplo, o no los puedo vender o la gente no me los compra. Esto es como un parámetro de comparación o como un ejemplo que yo estoy poniendo. Yo no puedo ir a todo el mundo porque voy a utilizar recursos que son necesarios para enfocarme en el target. Pues entonces, a eso se refiere de que son muy pocas personas o muy pocas empresas las que ahora se dedican de esa manera de hacer, digamos que a la loca, un poco el marketing. Entonces, son muy pocas. Entonces, y esto es porque se debe pues, básicamente a que las empresas utilizan un enfoque, o sea, se enfocan en el segmento que les conviene. Y esto es la segmentación del mercado objetivo, o sea, ¿a dónde queremos llegar? Porque yo les decía hace unos días, por ejemplo, si yo quiero vender videojuegos, no voy a ir a los bebés, porque ellos no saben, probablemente tampoco vaya a los empresarios, por ejemplo, que andan metidos en su día a día, en el corre-corre, pensando en las inversiones que tienen en sus empresas, lo cual no quiere decir que dentro de los empresarios no podría haber uno, dos, que tres, de 100, de 20, de 1000 que quieran jugar videojuegos, pero no nos enfocamos en ellos para venderles el videojuego porque no son ellos nuestro objetivo. ¿Sí me comprenden? Entonces, nosotros tenemos otro segmento, chicos que van desde los 6 o 10 años en adelante hasta cierto nivel de edad, o sea, cierto etario le llaman, ¿no? Cierto segmento etario que creemos que ya no van a andar con videojuegos, pues, ¿no? Como digo, hay excepciones, pero bueno. Entonces,
Es importante que las empresas encuentren su mercado objetivo para que sus estrategias de marketing gocen de mayor exactitud y eficacia. O sea, que vayan de plano a quien me interesa. Hay por ahí una definición del éxito en dos palabras: pasión y enfoque. Si yo le pongo pasión a lo que hago y me enfoco en lo que quiero, enfoque es poner los reflectores o todos mis esfuerzos enfocado en quién me interesa que, porque si yo desenfoco y voy a otras personas, probablemente no me compren y no es mi mercado objetivo ese. Entonces, además dice, o sea, el mercado objetivo ayuda a consolidar mensajes óptimos con los cuales un público objetivo podrá sentirse identificado. Por ejemplo, si yo vendo repuestos para vehículos, por ejemplo, las damas no se andan preocupando mucho por los vehículos. Le dicen al papá, al hermano, al esposo, al hijo, mira, fíjate que esto suena el carro así, pues. Entonces, no estoy diciendo que las damas no pongan interés o que no haya personas o sea, damas que pongan mucha atención, mejor inclusive que cualquiera de los hombres, ¿no? Pero como es un producto que tradicionalmente es el hombre quien le dice, mira, ayúdame con esto. Es así, no debería ser, pero es así. Y no quiero entrar en conflicto de cuestión de género porque no es el punto, pero en su mayoría es el hombre a quien la esposa le dice, mira, por favor, ayúdame con esto. O como dije, siempre llaman al hijo, al novio, al papá, a que sea, para que vaya a ver. Entonces, está enfocado básicamente a los hombres, los repuestos. Entonces, yo le hablo a los hombres, aunque ahora, como digo, ya están involucradas muchas mujeres, pero ese segmento va, o perdón, esa comunicación va enfocada en su mayoría a todo público, pero va enfocada al hombre. O en ningún momento va a ir enfocado a un joven de 18, 19 años. Probablemente tenga vehículo ya, ¿no? Pero de 18 para abajo no va a tener vehículo. Aunque tenga licencia juvenil, no tiene vehículo. Aunque sus padres se lo den, entonces pueden decir, pero es bien mínimo el segmento que hay, por lo tanto va orientado más a. Y ustedes pueden fijarse, todos los videoclips que hacen o comerciales o anuncios van dirigidos a hombres y a mujeres adultas, ¿verdad? Entonces, para que se sienta identificado. A menos que la estrategia sea a través de, para llegar a, podría ser uno, y ya más adelante lo vamos a ver, ¿cómo sería eso? Ah, bueno, que a través de los niños que utilizan los videojuegos, ¿cómo se lo explico? Ok, los papás son los que tienen el poder adquisitivo, ¿sí? Pero ellos no son los clientes, ellos son los que pagan, ¿ya? El usuario es el importante para nosotros, para los que promovemos, digamos, los videojuegos. Entonces, a través de los niños, mandándoles un mensaje excelente para los chicos, obligamos a los papás a que compren. A eso me quiero referir. ¿Ya? Continuemos con un mercado objetivo. Ya definiéndolo, es un grupo de personas o consumidores identificados por una empresa. O sea, es quien definió ese mercado, con características similares que los convierte en clientes potenciales para sus productos o servicios. ¿Ya? Por ejemplo, si nos vamos a nivel de datos estadísticos, cuando hacen un censo, le llaman censo de. No lo olvido, pero digamos hacen un censo. Entonces, ese censo sirve a los gobiernos para poder establecer políticas de Estado. Por ejemplo, si logran identificar en un censo que el 60% son jóvenes
o el 70% son personas jóvenes y que de ese 70%, el 60% de ese 70% son analfabetas. Entonces, el gobierno se preocupa y debería de hacer políticas orientadas a la educación de esa gran cantidad. Entonces, ahí hacen el tipo. Es como saliéndome un poco de la parte comercial, yendo a la parte gubernamental, solo para efectos de comparación. Entonces, conforme a sus necesidades, también, ¿verdad? Porque si son niños, entonces también hay políticas de salud y todo, de bienestar. Pero regresemos a las empresas. Conforme a esas necesidades, una marca toma decisiones relevantes para establecer procesos de comercialización. Como dije, voy a hacer mensajes que sean coherentes o congruentes con el segmento de mercado al cual queremos llegar. Ya dije, ¿verdad? No voy a ir con un mensaje de, ¿qué puedo decirle? De licores, por ejemplo, para jóvenes que son menores de 15 años, 18, debería ser lo normal, aunque aquí pues hay métricas donde dicen que a partir de los 13 años hay estudios que identifican que los jóvenes comienzan a fumar y a beber, pues, ¿verdad? Pero no consuetudinariamente. Pero entonces el tipo, por eso es que el tipo de anuncios de cigarrillos y de licor van dirigidos básicamente a personas mayores de 18 años. Aclaro, un mayor de edad en nuestro país no es el de 18 años. Aquí confundimos eso, ¿verdad? Un mayor de 18 años es un ciudadano que ya goza de derechos, obligaciones y todo lo demás, ¿verdad? Pero un mayor de edad es mayor cuando cumple los 21 años. Ahí se adquiere la mayoría de edad, ¿verdad? Bueno, un mercado objetivo puede definirse por diversas cualidades en común. En común, por ejemplo, edad, aquí podríamos todos los chicos de 20 años. Un estilo de vida a todos los que les gusta surfear, ¿verdad? Preferencias, sí, me gusta la playa más que que el lago, por ejemplo. La ubicación geográfica donde está o ubicación de trabajo, sobre todo la geográfica de donde vive, ¿verdad? Porque eso determina un parámetro de poder adquisitivo. Por ejemplo, ¿verdad? Intereses a los que les interesa la música rock, les dije la semana pasada, entre muchas otras. Y aquí hay variables psicográficas, psicológicas, demográficas, todo lo que usted mencionamos antes en otra diapositiva. Conocer a los clientes ayuda a crear mensajes que se dirijan solo a aquellos que están dispuestos a pagar por el producto o servicio que se ofrece. ¿Y esto por qué es así? Ah, bueno, porque no nos estamos refiriendo solamente a la capacidad económica, al poder adquisitivo, porque, por ejemplo, yo puedo tener dinero, puedo ser millonario inclusive, y me van a mandar, por ejemplo, publicidad de un vehículo que no sea costoso, un valor alto. Yo creo que no me mandarían. Me van a mandar publicidad con vehículos que son de alto valor adquisitivo, porque saben que yo puedo comprarlo, ¿sí? Y es más personalizado inclusive el tipo de publicidad que hacen, porque es más pequeño el círculo o el segmento, mucho más pequeño que el que tiran a todo el mundo, pues, ¿verdad? Hyundai, Toyota, Kia, que va para un montón de segmentos y dentro de ese segmento, hay diferencias en cuanto a calidad de productos o valores de adquisición de esos productos. Y dentro de ellos hay unas líneas que son plus que van dirigidos de una manera diferente que el que va a toda la gente. Claro. Bueno, es una forma efectiva y económica de llegar a los clientes, ¿verdad? Entonces, continuemos. ¿Por qué es necesario que definamos un mercado objetivo? Parte del éxito comercial de comercializar un producto o servicio es saber a quién queremos o a quién vamos a atraer
para que venga, y no solo a traerlo, sino que para que compre, ¿verdad? Y que tiene tremendas posibilidades de comprarlo. O sea, insisto, no vamos a traer a una persona que no me pueda comprar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no estoy estereotipando, no quiero que sea, es solo para fines didácticos. Por ejemplo, la mayoría de jóvenes que trabajan, tanto hombres como mujeres que trabajan en el call center, tienen cierto nivel de ingreso. Entonces, como el ingreso es una de las variables que todas las empresas definen, entonces ahí no van a ser, como los chicos, chicos y chicas que trabajan ahí, no van a hacer publicidad de un Mercedes-Benz o de comprar un apartamento de esos edificios que están haciendo en este momento, porque ellos no tienen capacidad de compra. Si solo la cuota de un Mercedes-Benz, si alguien lo compra mensual, sí lo comprará mensual, porque no los compran así, pero digamos que hay gente que tiene buenos ingresos, anda arriba de los $1.500, y un chico de estos anda, de los que mejor les va, digamos, del general, podríamos estar hablando, si son bilingües, anda por los 800, $900 más bonos y cosas así que le dan. Si son solamente del español, andan por 500, $600 con bonos y cosas así. Entonces no van a poder llegar a eso. Entonces yo estaría, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Gastando pólvora en sope, decimos. ¿Sope qué son? Son los esos aves que vuelan, ¿verdad? Aves de rapiña que no se comen. Entonces yo no voy a disparar o gastar una bala en un sope porque no me lo voy a comer. Entonces, eso quiere decir gastar pólvora en sope. Espero que lo comprendan. Entonces, yo no voy a utilizar herramientas, ya viniendo de una manera más técnica, no voy a utilizar recursos que son valiosos para la compañía. Nos cuesta, digamos, obtenerlo porque tenemos que sacrificar mucho y lo vamos a utilizar en un segmento de mercado que no nos va a retribuir. Entonces, eso es un gasto, no es una inversión. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Nos vamos a dirigir a aquellos que en realidad tienen posibilidades reales de comprarlo. Entonces, ¿qué permite esto? Bueno, que la base de clientes crezca. ¿Por qué? Porque estoy enfocando mis enfoques, digamos, estoy enfocando mis esfuerzos o apuntalando mis esfuerzos hacia las personas que realmente pueden convertirse en un cliente. Por ello, identificar y comprender a los clientes es una parte esencial del plan comercial y de marketing de cualquier marca. ¿Ya? La parte del plan comercial, yo insisto, para mí comercial es ventas y mercadeo, pero aquí dice plan comercial, está hablando específicamente el autor a la parte de comercializar directamente, no de hacer marketing, sino que el, ¿qué les puedo decir? El proceso de ejecutar la venta, ¿ya? O, si lo queremos ver de esa manera, el marketing operativo. Bien. También es importante que comprendamos que no todas las personas son compradoras potenciales, que ya lo dijimos, ya lo expliqué hace unos momentitos. Esto les permite saber de forma más fácil dónde están sus consumidores, qué canales de comunicación utilizan, cuáles son sus hábitos y costumbres de compra y consumo y cómo adaptar los mensajes de marketing para incentivarlos a la compra. Ok. ¿Preguntas hasta este momento, damas, caballeros? ¿Escuchó? ¿Hay preguntas? Todo bien, licenciado. Todo bien, gracias. Ok, Todo bien perfecto. de mi parte, gracias. Ok, excelente, gracias. Me alegra cuando estamos comprendiéndonos todos. Vamos a ver los tipos de mercado objetivo. Podrían haber otro más, otros menos. Yo me quedo con estos porque para mí son los que tienen las variables más representativas en cuanto a la forma de llegar estratégicamente o mercadológicamente a estos tipos de segmentos. Entonces dice que hay cuatro tipos de mercado objetivo, de los cuales también se desprenden subcategorías, cuyo propósito es definir el grupo de personas al que una empresa va dirigido. Por ejemplo, demográfico. Estamos hablando de variables de personas, ¿no?
Pero ahí hay otras subcategorías que habíamos hablado. Personas hasta 18 años, de 18 años a 25 o 40, de 40 adultos mayores, jubilados, esas son otras subcategorías. Pero bien, el demográfico se concentra en determinar quién es el cliente. Aquí tiene que ver aquello que le dije del papá y toda la cosa, ¿verdad? El cliente en realidad es el papá y el usuario es el niño a quien le compran el juguete. Este segmento puede referirse tanto a un mercado B2C como a un mercado B2B. B2C es business to customer, okay, va de un negocio a los consumidores. Y el B2B de negocio a negocio. Cuando yo le vendo a una empresa y esta se encarga de distribuir el producto y esta empresa tiene la relación B2C o puede tener una subrelación B2B también. O sea, que un distribuidor mayorista de un distribuidor le vende a otras empresas mayoristas y así sucesivamente de acuerdo a los canales de distribución que hay. No canales de comunicación, sino de distribución, que es la forma de cómo la empresa hace llegar los productos hasta el consumidor final. Esos son los canales de comercialización. No se confundan, por favor, que les quede claro. Canal de comunicación es diferente a un canal de distribución o de comercialización. Espero les quede claro. En un mercado B2B, o sea, business to business o empresa con empresa, lo más importante es conocer el tipo de industria y el tamaño de la empresa, o sea, el tipo de industria en la cual se desarrolla o participa esta empresa, ¿ya? Y el tamaño de la empresa. Por ejemplo, Super Selectos estaría en el segmento de supermercados, ¿verdad? Ellos no producen, sino que compran y venden. ¿Ya? Entonces, ellos se mueven en ese segmento, o en ese segmento de supermercados. Y el tamaño, pues obviamente, ¿verdad? Tiene que ver. Es el gigante de aquí del país, ¿no? Más de 100 salas de venta a nivel país y siguen creciendo. Entonces, es importante para efectos de determinar la forma de cómo nosotros vamos a venderles, de cómo les vamos a comercializar. Porque, por ejemplo, Super Selecto me puede decir, mira, sí, te voy a comprar, pero quiero que me entregues en todas mis tiendas. ¡Wow! En todo el país. Yo tendría que tener centros de distribución en cada una de las zonas para desde ahí poder, o sea, ahí determinamos la manera de cómo vamos en el B2B, ¿verdad? Yo debería tener una flota de vehículos para poderles para poderles entregar justo a tiempo. Y también debería de tener un departamento de logística que se encarga de todos los movimientos para poder ser eficiente en la forma de entregarles. Ellos por eso tienen Ranza, se llama, es una empresa que es de ellos mismos, que tienen cuartos fríos, tienen vehículos refrigerados, tienen transportes, trailers, todo ellos, pero eso sale de las costillas. O sea, ok, yo te voy a recibir tu producto en un centro de distribución que se llama Ranza, que está allá por el Boulevard Constitución, al final, el Rondel de Integración. Ahí la reciben y las empresas se sacuden ese problema. Pues yo recuerdo que fui gerente de ventas y mercadeo de Acuapura, que es una de las aguas que hay aquí. Entonces, y en ese momento me mandaban a todas las salas de ventas para que yo llegara a repartir. Y créanme que el camión grande de 8 toneladas, estaba parado ahí esperando el turno para entregar en cada una de las tiendas. Póngale que fuera Super Selecto, las Ramblas que lo acaban de abrir ahí por la carretera que viene de San Salvador a Santa Tecla. Y yo, o sea, el camión llegaba a las 8 de la mañana y se iba a 11, 12 de la mañana, perdía toda una ruta. Yo tomé la decisión junto con los dueños de decirle, mira, no entreguemos, abortemos a Super Selectos y formemos otra estrategia de captar más clientes y vámonos casa por casa a las colonias porque había ocasiones en que
Selecto me decía, mira, ahora solo déjeme 10 garrafas, 10 garrafones. Y estábamos toda la mañana ahí, eso no es rentable. Esas son las formas que les pongo de ejemplo, porque sí lo viví y definí la. Y les puedo contar otros de otras empresas para las cuales he trabajado, otro tipo de estrategias de comercialización que se utiliza con estas empresas. Pero bien, este es el tipo de mercado en el B2C, es el más común, ¿verdad? Pero leámoslo, en un mercado B2C se deben investigar aspectos como edad, género, estilo de vida, nivel educativo, zona geográfica donde vive, etcétera, ¿verdad? Este es el tipo de mercado el más común, ya que las empresas lo utilizan para conocer cuál es el público objetivo para su producto o servicio, siendo clave para entender lo que los clientes demandan o necesitan. Tipo de mercado objetivo, seguimos. Geográfico, ya vimos el demográfico. El geográfico es por el lugar donde se encuentra, donde están, ¿verdad? Aquí podemos hablar de continentes ahora, pues, ¿verdad? Que tenemos la internet y que las empresas están totalmente, no solamente en un continente, sino que son internacionales, ¿verdad? Son transnacionales, le llaman, o multinacionales, ¿ya? Así le llamamos. Pero bien, es el tipo de mercado que permite dividir una audiencia por su ubicación. Los segmentos que suelen utilizarse son región, país, continente, distrito o ciudad. Y en base a cómo nosotros tenemos diseminado a nivel mundial nuestros clientes, así son también las estructuras organizativas que tenemos. No vamos a hablar de ello, pero algunos de ustedes ya conocen. Por ejemplo, dicen LATAM para dirigirse a Latinoamérica. Entonces van desde México para abajo o inclusive desde Guatemala para abajo. México lo trata como un solo país y Estados Unidos y Canadá igual cada uno por su país. Pero esas son formas y así están estructuradas organizativamente las empresas. Conductual, por la conducta. Este tipo de mercado busca dividir la audiencia por su comportamiento a la hora de comprar. Por ejemplo, la comida, por ejemplo, bueno, ahora tenemos dividido entre pedir para comer en casa o, digamos, hay otro, llevar, delivery. Y hay otro que es para comer en restaurante, ¿no? Ahora ha cambiado un poco por esto de la pandemia, pero antes se definía de otra forma para ponerles de ejemplo un restaurante, ¿verdad? Un restaurante es para comer ahí. Ese es el tipo, la forma de consumir, ¿no? Continuemos. Esta forma de segmentar el geográfico, ¿verdad? Resulta útil. Ah, perdón, me estoy confundiendo, pero sí quiero que veamos esta parte del geográfico, que es muy útil para las empresas internacionales, debido a que la ubicación de sus clientes puede influir en sus compras, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo influyen? Bueno, por ejemplo, China es un mercado súper deseable por cualquier país para exportar. Estados Unidos es el más grande del mundo porque son altamente consumidores, mucho más que Europa junto. Y así, ¿no? Conductual, o ahora sí, este tipo de mercado busca dividir la audiencia por su comportamiento a la hora de comprar. Tienen en cuenta los patrones de compra, historial, conocimiento del producto o empresa y calificación del producto. Por ejemplo, una discoteca no va a tener abierto en el día. Normalmente es en la noche que tienen abierto y es cuando. Es la forma de consumir el producto discoteca o el servicio discoteca, para poner un ejemplo. El psicográfico, a diferencia de otras formas de segmentar un mercado, esta forma, o sea, el psicográfico, intenta separar a la audiencia por su personalidad. Incluye características como estilo de vida, ¿sí? Actitudes, intereses y valores. Cuando hablamos de valores, estamos hablando no solamente de valores monetarios, porque eso es un estilo de vida,
sino que de los valores que yo como persona tengo para consumir un producto o un servicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué les puedo decir? Valores como, por ejemplo, valores religiosos, ¿no? Podría ser un muy buen ejemplo, ¿no? De, en base a mi consumo, yo podría definir esa forma, ¿no? Debe considerarse al menos un aspecto, ¿no? Para no perder la perspectiva de hacia dónde y a quién debe dirigirse una empresa. Debe dirigirse a la empresa con todas sus estrategias de promoción, publicidad, marketing, investigación y todo lo demás. Es un poco complejo llegar a conseguir esta información, por supuesto, la parte psicográfica, pues la personalidad de alguien puede ser completamente subjetiva. De hecho, es subjetiva en algún momento determinado, ¿verdad? Pero de lograrlo, los resultados pueden ser realmente fantásticos. Y aquí, ahora que tenemos el Internet y que tenemos todas esas herramientas, yo les he hablado a ustedes de Google Trends, Google Analytics, Google Console, se me ha olvidado la otra parte, y todo lo Google que tenemos, ¿ya? Estas son herramientas que de verdad, de verdad, de verdad, tienen o definen las características casi exactas para poder saber, ya no de manera tan subjetiva o esta variable psicográfica, el margen de error o el sesgo que le llaman en las investigaciones. El sesgo es, por ejemplo, que de cada 10, una no cumple o de cada 10, dos no cumplen. En ese caso, quiere decir que cuando una no cumple cada 10, sería el 10%. Y si 20 de, y si 2 de 10, sería el 20%, el margen de error sería 20%. Eso nunca se da. Mercadológicamente, cuando uno hace un estudio de mercado, en primer lugar, no solamente son 10 personas, va de 1.000 personas. Ustedes pueden ver las encuestas que hacen las diferentes casas encuestadoras hoy que estamos con este periodo de preeleccionario. Ahí vamos a ver. Y dicen margen de error 3%. ¿Por qué? Porque de cada 100 o 3 personas pueden variar. Entonces, a eso se refiere el margen de error del sesgo. Es un poco complejo llegar a conseguir esta información. Ya les dije, ahora ya no lo es tanto. Antes sí, porque teníamos que hacer investigaciones de mercado físicas. Pero ahora con la internet ya no creo que sea difícil. Continuemos. Algunos ejemplos de mercado objetivo y que todos conocemos. Netflix, por ejemplo. Tal vez de este primer ejemplo podría pensarse que tiene un mercado objetivo muy general. A mí me da la idea que sí. Me da la idea. ¿Por qué? Porque como que tiene películas para todo el mundo, pero veamos. En realidad no lo es. Claro, el servicio de streaming cuenta con más de 210 millones de usuarios en todo el mundo. Pero cada, y esto puede haber bajado un poco porque hay más competencia de otros streaming, está Disney, está otro que están ahí, por ejemplo. Pero cada persona dentro de ese grupo tiene gustos, necesidades y datos demográficos completamente diferentes a los cuales Netflix tiene que atender y satisfacer por separado. Hace unos días atrás, en otra clase atrás, les dije de que ahora la internet o el marketing digital se ha hecho bien o es, ¿no? Bueno, ha migrado, ha transitado a hacerme sentir, debería la empresa de hacerme sentir como único, aunque yo les decía, yo sé que no soy único, sería yo un torpe, sino un bobo de primera marca, pensar que yo soy el único, que quiero que me tengan como que soy único, sí. Entonces las empresas tienen que ver la manera de hacerme sentir a mí como que fuera único, aunque yo sé que no lo soy, y aunque la empresa también sabe que no lo es, pero debe tener esa forma de prestar su servicio o su producto que genere una satisfacción plena en cada uno de los usuarios o en cada uno de los consumidores. Así es Netflix. Netflix tiene cantidad de misericordia de películas dirigidas a todo el mundo, pero en cada una tiene especificidades
que determinan la forma de consumir cada uno de los segmentos y cada uno de los elementos o de las características de las películas o series que Netflix nos provee. Entonces, y lo va consum lo va este no lo va clasificando, iba a decir estereotipando por cada uno de los gustos que tienen las millones de personas que consumen Netflix. Si Netflix tuviera un mercado objetivo general, todos verían lo mismo. Y no es así. Estos 210 millones no miran lo mismo. El juego del calamar, ese fue un boom, ¿verdad? Y no sé cuál otro, ¿no? Ozark, Peaky Blinders y otras que una de la corona, la realeza, o sea, son como un mercado general que están demandando series, películas y todo, pero cada uno tiene sus especificaciones. Sus especificaciones. Entonces, sin la oportunidad de modificarlo, es que la forma de prestar el servicio o de que no sea general, dice, ajá, todos poseerían las mismas características y cualidades, y ahora ya sabemos que no, hoy que sabemos que es una segmentación. Pero esto no es así, ya que cada usuario tiene preferencias diferentes gracias al análisis y a los algoritmos empleados en los buscadores. Ya podemos hablar más de eso. Netflix cubre las necesidades individuales de cada uno, aunque seamos un montón. ¿Ya? Otro ejemplo, Lego. Aquí viene, mire, cuando hablamos del mercado objetivo de Lego, muchos piensan que son los niños y las niñas, pero ¿realmente lo son? Tal vez los pequeños de la casa sean quienes desean adquirir todos los modelos de Lego, pero no toman la decisión final. Es lo que les decía hace un rato. Por lo tanto, el mercado objetivo de Lego son papá y mamá, no el niño. El objetivo, aunque su publicidad vaya dirigida a los niños, pero va dirigido también a los papás. Esto ha hecho de Lego una marca muy familiar y ha logrado extender su audiencia. ¿Sí? Porque entre los padres también se comunican y puede hacer que a alguien le guste, tenga eso, ese gusto y preferencia. Actualmente ya no solo dedican estrategias y mensajes a las niñas y niños, sino también a los mismos padres y madres de familia. O sea, les dicen que Lego es un juguete educativo y que no es que eso no le tienen los niños. No, y además no les interesa entenderlo. Pero el papá sí, porque le desarrolla habilidades motrices y mentales y de pensar. Y uno de papá siempre anda buscando que el niño piense más y lo haga más hábil. Entonces, ese es el objeto, ¿verdad? Para ir terminando, entonces, actualmente ya no solo dedican estrategia y mensajes a la niña, sino que también a los mismos padres, que ya les de madres, que tienen gustos afines para coleccionar figuras de los personajes de culto. Por eso Lego no solo responde a las necesidades de su mercado objetivo infantil, sino también satisface los gustos de los más grandes, quienes a la vez son los tomadores de decisión por tener la capacidad de adquisición de los productos. Aquí hay más ejemplos que los vamos a ver mañana. Esta es larga, como les dije, pero entonces nos vamos a quedar por ahí esta noche. Quizá un poco con Vans, pero que ya todos utilizamos, son muy buenos. Pero esto va dirigido a los skateboarding, ¿verdad? Porque son muy buenos para eso. Pero esto lo vamos a ver mañana. ¿Les parece? Bueno, dejo de compartir y nos vemos aquí, ¿verdad? Estuvimos pocos ahora, ¿no? Pero bueno, no importa. No importa para efectos de dar la clase, sí importa para efectos de que los chicos pues se enteren, pero ellos siempre se los comparto, la clase está ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, gracias. Todo Ok, bien. perfecto. Espero que de verdad les haya quedado bastante claro la parte de segmentación. Mañana vamos a continuar con esto y vamos a ver probablemente un poco del buyer persona y de cómo se hace para poder segmentar, perdón, para poder formar el buyer persona o poderlo definir, aunque ustedes ya tienen una idea en esta parte. Creería que les voy a compartir esta presentación y pues mañana la continuamos. Ok, chicos, chicas, estén muy bien.
¿verdad? Feliz noche, descanse.